Bueno, chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, en esta ocasión os traigo unas noticias sobre Security Breach. Y bueno, vamos a empezar comentando la noticia, que es muy importante. Salió hace una semana, perdonadme por no subirlo, hace una semana que salió, perdonadme. Y bueno, vamos a comentarlo ya. Y bueno, esta noticia la publicó Steelwool en su Twitter oficial. Y bueno, vamos a leer el tweet, ¿no? Bueno, vamos, os lo traduzco, ¿vale? A ver. Bueno, vamos a leerlo en inglés primero. ¿Por qué no? Vamos a ver. Returning West will be granted free admission to the pizza place. Bueno, y traducido. A ver, ahora sí os lo traduzco. A los huéspedes que regresen se les otorgará entrada gratuita al Pizza Place. Y bueno, eso es lo traducido. Y bueno, y vemos la foto, que es un póster, algo así será. Bueno, vemos que pone Ruin Security Breach. Ruin, que traducido sería ruinas, y dice Free DLC 2023, que es gratis el DLC prácticamente, y que va a salir en 2023, ¿vale? Y bueno, pero claramente va a ser gratis para los que compraron el juego, supongo. Y bueno, obvio, ¿no? Y bueno, a ver, y podemos ver más detalladamente en la imagen que está una niña en el centro, no sé, con su linterna. Y no sé por qué estará ahí, pero como que le entró la curiosidad, ¿no? Para ver las ruinas del Pizza Place, ¿no? Y luego vemos en las cámaras a Gregory, no sé por qué. Y sale un mensaje en donde dice, help me. No entiendo por qué. No sé para qué lo dice, no sé, pero... Tal vez lo dice Gregory, ¿no? Porque está ahí su cara, ¿no? Que tal vez quiere que le ayudemos a escapar otra vez del Pizza Place. Tal vez fueron capturados Landro Freddy y Gregory. ¿Quién sabe, no? Tal vez este DLC trate sobre rescatarlos, ¿no? Y bueno, y vemos a la izquierda a Gran Rochica super destrozada. Y bueno, y parece que se arregló algo, ¿no? Que no sé, me parece que está un poco más arreglada que antes, ¿no? No sé si ustedes os parecerá así, pero a mí me parece. Y bueno, y vemos la estatua de Freddy, de Gran Rock Freddy, dorada, ¿no? Del lobby de la entrada principal del centro comercial del Pizza Place. Y bueno, y vemos las palmeras, ¿no? Las dos escaleras de la entrada principal. Y ya, ¿no? Y oye, pero los ascensores no se ven muy bien, ¿eh? No sé si ya no están, o no sé, pero no se aprecian, ¿no? No sé si vosotros lo veis, pero yo no, a ver. Pero deberían de estar ahí. Y bueno, vemos algo morado, no sé, una luz será, una luz o un telón, no sé, una cortina, no sé, chicos. ¿Alguna referencia al hombre morado? No lo sé. ¿Referencia al hombre morado? No lo sé. Bueno, y las letras están en morado, ¿no? Todo en ruin también, no lo sé. Más referencias al hombre morado, no lo sé. Y bueno, aquí vemos escombros, ¿no? Piedras detrás de la niña esta. No sabe cómo se llame. Lo descubriremos en el DLC, supongo. Y bueno, no sé, chicos, esto es todo lo que veo. No sé si vosotros veis algo extraño más o no sé. Y bueno, como que por la izquierda, por la parte de arriba, se ven como unos ojos, ¿no? Rojos. No sé.
Veo unos ojos rojos, no sé, algo así. O pueden ser unas luces así de por sí, no sé. Pero parecen ojos rojos de animatrónico, ¿no? Podría ser que esté Weathered Bunny ahí. No creo, pero hombre, parecen los ojos de Weathered Bunny, ¿no? Pero no sé. No sé si será él. Hombre, no, supongo que no. Que no esté en el Pizza Place, ¿no? No sé. Hombre, si estaba de blog con todo ese amalgama de animatrónicos, quién sabe, no sé. Bueno, eso es lo que vi ahora. No sé, ya no veo nada más importante, no veo nada más importante, la verdad. Y bueno, chicos, yo la verdad estoy muy hypeado, la verdad, por este DLC. Hace rato que no hablábamos sobre Security Breach, ¿no? Todo vídeo siempre de Poppy Playtime, Poppy Playtime, Poppy Playtime. Siempre Poppy Playtime. Y hemos dejado muy al lado a FNAF. Bueno, por fin, otra vez hablamos de FNAF. Otra vez hablamos de FNAF. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué ocurre en este DLC. No sé, pero no sé si ustedes estaréis muy hypeados como yo, pero bueno, yo sí. Por mi parte sí. Y bueno, esperemos que salga a inicios de 2023. Quién sabe, tal vez se retrase hasta 2024. Como la película, no sé, la película no ha salido más noticias sobre la película, la verdad, no he visto. No he visto que haya salido nada más. Pero bueno, si sale algo más, os comentaré noticias de FNAF y de Poppy Playtime. Bueno, ahora sí, yo me despido, chicos. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, chicos. Y bueno, chicos, os quiero, os amo, os quiero. ¡Adiós! Ah, ya me acuerdo que iba a decir, chicos. Bueno, lo de Weathered Bunny, de los ojos rojos, ¿no? Puede ser que no hemos visto quiénes más están en ese amalgama de animatrónicos de Blob, ¿no? Pues puede ser que esté su endoesqueleto de la cara, ¿no? De Weathered Bunny. Puede ser, ¿no? O no sé, puede ser cualquier endoesqueleto, ¿no? Bueno, ahí os quería dejar el dato, ¿no? Bueno.